Hablando Players, bienvenidos a un nuevo video. Chicos, hoy vamos a venir a analizar por fin la skin de nivel 100 del próximo pase de batalla. También tenemos una imagen en la cual se ve el arma de laboratorio del pase, que ya sabemos que es la ballesta. Y vamos a ver un nuevo Ultimate Outfit junto a su arma de laboratorio. Así que nada, bastante interesante el video de hoy. Va a ser cortito, pero muy muy interesante. Así que, let's fucking go. Comenzamos con la skin del pase de batalla, chicos, y esta que está acá va a ser la skin de nivel 100. Es una especie de caperucita ahí con un poquito de mezcla de lobo también, un poco furro voy a decir, no les voy a mentir, chicos. Pero esta sería la skin de nivel 100, la cual en mi opinión se ve bastante bien, pero nuevamente skin femenina, chicos. Otra vez tenemos skins femeninas dentro del pase de batalla, pero bueno, en líneas generales yo creo que está muy muy bien esta skin. Continuando con otras cosas, acá tenemos, bueno, los logos del pase de batalla, esto creo que ya lo habíamos visto. Acá está el avatar de ese traje de nivel 100. Acá tenemos algunos marquitos, emotes y demás, chicos. Así que bueno, esto, algunas cosas ya la habíamos visto. Acá tenemos el Scarele que va a estar dentro del pase de batalla, no la podemos ver, pero ya se confirma una skin de Scarele dentro del pase. También una skin de Mini 14, que acá la estamos viendo. Y lo más relevante, chicos, es el vehículo también, que se confirma que va a ser una moto, que eso más adelante lo vemos. Después, esta de acá sería la ballesta del pase, chicos. La ballesta de laboratorio está ahí en esta imagen que estamos viendo ahora, así que ojito con eso. Así que bueno, no se copien, pero para mí tiene buena pinta, la verdad. Ahí está el mensaje de eliminación, que creo que ya lo habíamos visto, pero para quien no lo haya visto, ahí está. Después tenemos, bueno, lo que sería la moto del pase, que es una moto de 3. Un poco mierda, hubiera preferido otro vehículo, porque no sé. Ya motos, que esta moto quien la usa, no lo hace nadie. Así que bueno, pasando a otra cosita, chicos, este sería el nuevo Ultimate Outfit. Un traje así medio fantasmagórico, si se quiere. Medio así como un espíritu parece, una novia o algo de eso. Y bueno, el arma que va a acompañar este traje va a ser esta Scarele que ya la habíamos visto. La Glacial Bloomer, que está bastante bien. Eso sería algo del mensaje de eliminación, la verdad no se ve muy bien, no sé. Me faltan efectos o detalles como para saber bien cómo se ve. Pero el arma sí que tiene muy muy buena pinta, así que ojito con eso. Acá estaría el arma en la parte del laboratorio. Y la verdad que, chicos, poco más tenemos para ver. Vamos a analizar ahora lo que es una futura... Bueno, ahí está el marco del Ultimate Outfit. Esta es una futura ruleta, chicos, con skins estilo egipcias. Y lo que vemos ahí a la derecha sería el traje principal de esta ruleta, que no lo veo dentro de la ruleta, la verdad. Pero sí tiene muy muy buena pinta. Me recuerda un poco a Evangelion. No sé por qué los robots de Evangelion me recuerdan al traje ese que vemos ahí. Pero bueno, lo que está dentro de la ruleta son skins bastante bonitas, que en su momento también salieron en ruletas con la temática egipcia que estuvo en el juego. Así que nada, chicos. Esta sería la próxima ruletita del juego. Así que bueno, players, video cortito pero bastante interesante. Ya confirmamos bien cómo se va a ver el traje y la skin de laboratorio del pase. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto nuevo que va a llegar. Y nada, chicos, yo lo voy a estar leyendo. Me despido. Bye, bye.